Tardes, bienvenidos a su canal nuevamente. Hoy vamos a hacer arroz para el sushi, para otros ingredientes. Ok, entonces para el sushi, el arroz para el sushi, vamos a necesitar 3 tazas de arroz para sushi. Ok, y esta va a llevar, son 6 tazas de agua. Ok, entonces son 3 tazas por 6 de agua. Y es rápido esto. Entonces lo que vas a hacer, lo vas a poner en una arrocera. Ok, para el sushi. O si no tienes de esta, puedes usar una cazuela profunda. Pones el agua a hervir y luego ya lo pones junto y lo tapas, porque va a ser al vapor. Ok, pero aquí lo vamos a poner en la arrocera. Lo pones aquí y le pones la taza y media y 3 tazas de agua. Ok, ya lo dejas que se cocine. Ok, se va a tardar aproximadamente 20 minutos a 25 minutos. Lo tapas y lo pones donde dice cocinar arroz para blanco. Ok, y es un video fácil, rápido, que si tienes la arrocera, pues mucho mejor. Lo pones ahí, te olvidas de él, y mientras tanto puedes hacer la carne con brócoli o la carne con vegetales que va a ir con el sushi. Entonces, de eso voy a hacer un video que me pidieron también, de cómo hacer la carne con brócoli al estilo oriental. Entonces, para que estés al pendiente del video. Ahorita regresamos en unos 20 minutos para checar nuestro arroz. Ok, entonces ya pasó media hora. Ok, ya así nos queda nuestro arroz para el sushi. Aquí ya lo dejas enfriar y ya lo trabajas como para lo que tú quieras. Para el arroz frito, para el sushi, para la carne con salsa estilo oriental. Tengo esta salsa del video que hice para usar el arroz. Esta la tengo como salsa estilo de carne estilo oriental. Entonces, para que veas el video de esa. Y así es como nos queda ya nuestro arroz para el sushi. Ya está listo, ya nomás lo dejas que se esponje y ya lo sirves como tú quieras. Ok, espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos en la próxima. Gracias, provecho. Ok, entonces así es como nos queda ya nuestro arroz para el sushi, con la salsa de carne con vegetales al estilo oriental. Espero les guste esta receta. Y no se les olvide suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook y en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Gracias, provecho.